Yo dije, no, yo no quiero, yo quiero que Valeria se prepare. Entonces la metí al francés, la metí al inglés, dirigía Cantinflas, creo. Las de Bellas de Noche, y Sí. estaba ahí, según Lalo, él mismo me platicó que él tenía que ver. No, está en su recámara. Le dijo a mi tía que la arreglara. La triste historia de Leticia Perdigón. Pues aquí, qué casualidad encontrarla. La misma casualidad. Leticia Perdigón es una actriz de cine que brilló en los años 70 y 80, en plena caída del cine mexicano. Pero fui aprendiendo con los años. Y sí fue diferente cada película, ¿no? Sin embargo. Aunque ella pudo hacer algunas cintas que se consideran salvables en la cinematografía nacional, como Bellas de Noche y Lagunilla Mi Barrio, entre muchas otras. Supo adaptarse a las nuevas plataformas de la televisión mexicana y ha tenido participaciones muy memorables en los melodramas. Ay, mamá, ya te dije que vengas por ella, estoy muy ocupada. Hola, amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Leticia Perdigón, una actriz que ha trabajado en más de 60 películas y más de 40 programas de televisión y tuvo su mayor éxito en los años 70. Tengo que ayudarle a mi tía a guardar la plata. A Leticia le tocó trabajar en la peor etapa del cine en México, pero ella salió bien librada con varias películas que hasta el día de hoy se siguen viendo. La vida de esta actriz ha sido muy difícil porque en periodos largos se ha quedado sin trabajo, principalmente en producciones de series y telenovelas, pero sus capacidades y su profesionalismo le han permitido continuar en la industria del entretenimiento. Paso bien, me gusta mucho mi trabajo. Fíjate que algo que me pregunto a veces cuando estás sola. En este video les vamos a contar parte de su trayectoria y su vida personal. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Ay, mamá, pues pon más cuidado. Qué pena contigo. Guadalupe Leticia Perdigón Labrador nació el 7 de agosto de 1956. Conocida como Leticia Perdigón, es una actriz de cine y televisión mexicana. Aunque su carrera actoral comenzó desde 1973, Leticia fue una niña que desde muy pequeña se sentía atraída por la actuación. Jugaba a ser artista de chiquita, que quería ser actriz, que quería ser cantante, ¿sí? Sí, bueno, cantante, bueno, sí. Su mamá, Eva Labrador, era maquillista de artistas en los estudios Churubusco en la Ciudad de México, oficio que le había heredado, a su vez, su mamá. Cuando Eva estaba embarazada, Leticia sentía desde el vientre las cámaras, los micrófonos, las luces, todo lo que ocurría en los sets de filmación. Todo el mundo sabe que yo tuve una gran mamá, que fue una gran maquillista, mi abuela también, del cine mexicano, del cine. Leticia Perdigón dijo que sus madrinas fueron Silvia Pinal y Ana Luisa Pelufo, una de confirmación y la otra de bautizo. Desde chiquita veía en la televisión los programas de moda y conocía los nombres reales de los actores y actrices y los personajes que interpretaban, algunos les gustaban más y los imitaba, por ejemplo, hubo un tiempo que se la pasó imitando a Rocío Dúrcal y a Angélica María. Yo me gustaba mucho Rocío Dúrcal, imitaba a Angélica María y ponía a la gente ahí. Un día invitó a sus amiguitos a que vieran su espectáculo y se sentía tan buena actriz que les quiso cobrar la entrada. Veía los programas que estaban de moda en la televisión y frente al espejo se miraba actuando y hacía representaciones, se ponía a llorar por un solo ojo y luego por el otro. Ponía una especie de sábana. Y yo pues quería cobrar la entrada y todo, no te lo juro, sí, sí. Un día acompañó a su mamá a maquillar a Elsa Aguirre y Leticia se quedó impactada por los vestidos que estaban en su camerino. La actriz la vio tan emocionada que le regaló el vestido y Leticia no se la creía. Le subió la bastilla para arreglarlo y que le quedara. Tía, déjame ir al cine. Tía. Leticia no estudió actuación, su universidad fue la calle, se cuidaba sola y tuvo la suerte de estar rodeada de primerísimos actores Carlos Ancira, Augusto Benedico, Carmen Montejo, Elsa Aguirre, Silvia Pinal, etcétera, de quienes aprendía. En Eva, pues porque es más corto. A mí me gusta Eva por bonito.
Muchos años después, agradecería a estos grandes actores todo lo que aprendió con ellos, pues ella fue una actriz lírica, pero muy disciplinada. En más de 50 años que tiene en el medio artístico jamás llegó ni ha llegado tarde a ningún lado, respeta mucho sus compromisos y los cumple a cabalidad. ¡Qué bruta fui! Un productor que se llamaba Ramiro Meléndez, con el que hizo la película, Presagio, le pidió que la acompañara a una oficina y la quería encerrar para que estuvieran solos los dos, y ella lo paró en seco, como dice el Mamucas, y le dijo que amarrara a sus animales, porque ella la veía a él como su papá y que ella iba a actuar no a otra cosa. Afortunadamente, él entendió y le dijo a Leticia que no se preocupara, que solo iba por unos libretos. Saliendo de ahí, la actriz fue con Eric del Castillo y le contó el problema que había tenido con el productor y le pidió que estuviera al pendiente y él le dijo que sí, que la cuidaría. Esa fue la única vez que se quisieron pasar de listos con ella. Ay, pero pues vienes con nosotras, man. Leticia nunca se dio cuenta de que tenía buen cuerpo, no tenía conciencia de eso, no lo explotaba como ocurrió con muchas, que era lo único que tenían y que fue lo que les abrió las puertas del mundo del espectáculo. En el caso de Leticia no lo sabía, lo que sí sabía era que había mucha competencia, que todas buscaban ser estrellas y que ella debía prepararse mucho, porque no venía de ninguna escuela de teatro o actuación. Superar, tiene que estudiar, tiene que tener las bases. Yo lo hubiera hecho porque no era privilegio. En general, todos la veían como parte de la familia, aunque estaba muy guapa y tenía un cuerpazo, según se puede observar en las fotos que usuario subiría en últimas fechas a sus redes sociales. En 1970 y con apenas 14 años hizo su debut en el cine, coprotagonizando una película de tema y de título muy fuerte con Valentín Trujillo. La locación fue en Panamá y la producción también de ese país. Y yo debuté en una obra que se llamaba Una gota de miel, que hace muchísimos años hizo Jacqueline Andere. En México dio inicio a su carrera de actriz en televisión y en el cine. En la pantalla chica, en la telenovela Mi rival y en el cine con la película Eva y Darío en 1973, actuando al lado de la primera actriz Ana Luisa Pelufo, su madrina, el primer actor Joaquín Cordero, Lilia Michel y la también primera actriz Norma Lazareno. Buenos. ¿Sabes a qué horas terminé anoche el segundo show? Recordó que cuando ganó su dinerito en ese proyecto, le cumplió una promesa que le había hecho a uno de sus tres hermanos. Se lo llevó al restaurante Sanborns y le invitó unos molletes que nunca había podido probar, por falta de dinero. Para 1974 protagonizó junto a Pedro Regueiro la fotonovela Cita con el Destino en la edición número 342 de la revista Capricho. No quería comprometerse. Quería que siguiera haciéndose. A inicios de los años 70 las fotonovelas eran un producto que las personas, sobre todo las mujeres, compraban mucho. Y se trataba de historias de amor contadas en revistas e ilustradas con fotografías de los galanes y actrices jóvenes. La mayoría de los famosos hicieron estas revistas y el público los fue conociendo por estos formatos. Leticia recordaría particularmente las fotonovelas con César Costa, a quien admiraba y le parecía un sueño estar trabajando con él. Yo no era tampoco así, y entonces hacíamos fotonovelas. Y cuando yo lo veía, no sabes, no lo podía creer. En los años 70, hizo su debut en teatro con la obra Una gota de miel, de Sheila Delaney, dirigida por Javier Rojas, protagonizada por Jacqueline Andere. Ganó el premio como revelación y 15 años después, Leticia Perdigón hizo el personaje de Andere y ganó el premio a la revelación. Una obra que se llamaba Una gota de miel, que hace muchísimos años hizo Jacqueline Andere, de una... En 1974, participaría en una película basada en dos textos del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Presagio fue dirigida por Luis Alcoriza a partir de un guión creado junto con Gabriel García Márquez. Fue protagonizada por Lucha Villa, Eric del Castillo, David Reynoso, Gloria Marín, Carmen Montejo y Amparo Ribelles y Leticia Perdigón. Ande, hágalo por mí. La cinta participó en el Festival de San Sebastián en España, donde recibió la mención especial del jurado, aunque en México no fue muy bien recibida.
volvió a trabajar con Valentín Trujillo en 1974 en la cinta La Otra Virginidad, dirigida por Juan Manuel Torres, donde actuó también con Meche Carreño, Víctor Manuel Mendoza, Rita Macedo y Eduardo Noriega. Ahí tienes tus pinches rielecitos, solo a ti se te ocurre venir a pasear al metro. La película se llevó el Ariel al mejor director en 1975. El público que mayormente se interesó por el filme fueron los jóvenes, especialmente los universitarios. Leticia Perdigón participó en 1975 en una película muy vista por los mexicanos y que le daría mucha fama. Se trata de Bellas de Noche, también conocida como Las Ficheras. Una película de comedia erótica mexicana dirigida por Miguel M. Delgado. Protagonizada por Sacha Montenegro y Jorge Rivero, esta cinta es considerada la que inició al periodo del cine de ficheras y que concluyó al final de la década de 1980. Luego también trabajé en Bellas de Noche con mi querida Sasha. Que en paz descanse, Sasha, que también Se considera una etapa de declive en el cine mexicano, debido a que la mayoría de las producciones fílmicas se basaban en la comedia erótica y sus guiones simples, ridículos y machistas. Denigraban y violentaban a las mujeres, se le considera como la peor fase de la cinematografía mexicana. El Festival Internacional de Cine de Morelia la clasifica como una etapa de crisis en el cine, catalogando a sus cintas como demasiado malas para ser tomadas en serio. En esta película Leticia Perdigón hace el papel de Lupita, hermana del Bronco, Jorge Rivero, y novia del taxista Raúl, Enrique Novi. Actúa al lado de Sacha Montenegro, Pancho Córdoba, Rosa Carmina, Lalo el Mimo, Enrique Novi y Mario García Hernández. Dirigía Cantinflas, creo. ¿Las de Bellas de Noche? Sí. Y estaba ahí, según Lalo el Mimo me platicó que él tenía que ver. En ese mismo año y después de haber protagonizado la que fue, según los críticos de cine, una de las peores películas del cine mexicano, Leticia Perdigón trabajaría en una de las mejores películas de sátira política, Las Fuerzas Vivas. El filme dirigido por Luis Alcoriza describe el fenómeno de la Revolución Mexicana, reflejada satíricamente, a través de lo que sucede en un pueblo apartado de los lugares en los que la verdadera revolución se libraba encarnizadamente. De acuerdo con los reseñistas, pocas cintas en el cine nacional mexicano han reunido la enorme cantidad de sobresalientes actores y actrices como las que participaron en esta película. La ven fea bien. ¡La ven fea! Al siguiente año participó en Coronación, una película dirigida por Sergio Olovich, con las actuaciones de Ernesto Alonso, Sergio Jiménez, Aarón Hernán, Carmen Montejo, Raquel Olmedo. También intervino en Ingitud de Guerra, donde actúa junto a Víctor Alcocer, Mario Almada, Fernando Balsaretti, Pancho Córdoba, Jaime Fernández y José Gálvez. No, está en su recámara. Le dijo a mi tía que la arreglara. Del 76 tendrían que pasar varios años para volver a ver a Leticia en otra película, Lagunilla, Mi Barrio, de 1981, donde junto a Manolo Fábregas, Lucha Villa, Héctor Suárez, Raúl Meraz, Carmen Molina, Ketal Abad y Jorge Fegán, y su secuela, Lagunilla 2, filmada 2 años más tarde, en 1983. En estas cintas, Perdigón dio vida a Rita, la compañera del tirantes, Héctor Suárez. Tirantes, ¿que no ves que el gurí es más pecado? Sí que es más sabroso. La cinta dirigida por Raúl Araiza es una comedia que hace un retrato de un barrio popular de la Ciudad de México, su gente, su problemática social y su lucha cotidiana por la supervivencia. Los críticos apuntaron que consigue combinar contenido y entretenimiento de un modo equilibrado. Algunos consideran a esta película una de las pocas que valen la pena en una etapa en que CL Cine estaba dando la última patada de ahogado. En 1992 filmó Anoche soñé contigo, de Maurice Sestak, con Socorro Bonilla, Martín Altomaro, José Alonso y Patricia Aguirre. Leticia Perdigón no cayó en los trabajos que ofrecían los productores y directores a las actrices del cine de ficheras y de comedia erótica, en donde contrataban a chicas y mujeres para que enseñaran sus cuerpos y poco importaba la calidad interpretativa. Ella prefirió, en cambio,
escoger los papeles en los que actuaría, dando importancia a su trabajo de actriz y no a su cuerpo. Pero mejor mañana. Órale, pues. Todos, absolutamente todos los momentos en los que se quitó la ropa, Leticia estaban justificados, según contó en una entrevista muchos años después. Allí mismo dijo que le sorprendía a Lin May, que era una mujer muy hermosa y con un cuerpo extraordinario, muy pero muy disciplinada, que hacía cabaret y a las 7 de la mañana ya estaba en sus clases de baile, y luego se iba a filmar, y luego a otras clases. Vivía para eso, ejercitaba mucho su cuerpo y tenían un compromiso con su público. En mi época, eso sí, hay una diferencia. Nuestros cuerpos eran naturales, eso sí. El cuerpo de... Pero no se quedó en el recuerdo de esos años gloriosos de los largometrajes, en donde se hacía denuncia social y arte mediante la actuación. Leticia evolucionó a la pantalla chica, la televisión, un medio de comunicación que más que educar o maravillar o conmover, se creó para el entretenimiento, y la actriz siguió vigente en las producciones desde inicios del año 2000 en adelante. ¡Órale! ¿Y entonces por qué no se casó? Entre muchas cosas que extrañaba del cine, era que tenía extraordinarios actores como compañeros, que tenían muy buena disposición y ensayaban los guiones y le decían cómo mejorar algunos detalles, esa cercanía humana. Esa manera de dar o regalar o entregar experiencia fue algo que la enriqueció mucho y que extrañaría cuando entró a las producciones de la televisión. Es que ellos, quiero que sepas, que han sido para mí mis grandes ejemplos y mis grandes maestros, porque tenía disciplina. Trabajó en Al Diablo con los Guapos, de Televisa versión mexicana del éxito argentino Muñeca Brava, en 2007 y 2008, como Socorro Luna y Amparo Rodríguez, en 2009 encarnó a Leonor, madre del protagonista de la exitosa telenovela Hasta que el dinero nos separe, en 2010 tuvo una participación especial para el final de Niña de mi corazón. Al año siguiente se integró con Rocío Campo a su nueva producción La Fuerza del Destino, donde interpreta a Arcelia, una mujer humilde, buena y maternal preocupada porque su hijo anda en malos pasos. ¿Estás loca? Después de lo que te hizo, de los rumores que corren. En 2012 inició las grabaciones de Por ella soy Eva, nuevo melodrama de Rocío Campo, donde se convierte en Silvia, una mujer dispuesta a aguantarlo todo en su matrimonio con un hombre machista, pues se casó para toda la vida. No me toques. Tengo muchas cosas que decirte, Eduardo, muchas más de las que tú te imaginas. En 2013 volvió a trabajar con Ocampo, ahora en la telenovela Mentir para Vivir, donde interpreta a Matilde Aresti de Camargo. Y ese mismo año hace una participación especial en la telenovela Qué pobres tan ricos, también con Rosie Ocampo. En 2014 trabajó con Natalie Larteliax en la versión de La Gata, de 1970, fusionada con Rosa Salvaje de 1987 y Cara Sucia, de 1992. Vente conmigo, no me abandones. En 2015 se integró a la producción de Nicandro Díaz González, Hasta el fin del mundo, dando a vida a Guadalupe Sánchez Doña Lupe, papel que antes interpretaba la actriz María Rojo, quien salió por asuntos personales. Lo más reciente de la actriz es Papás por conveniencia, la nueva telenovela de Televisa Univisión, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron bajo la producción de Rocío Campo. Muy importante y pues no le va a desperdiciar de hacer telenovelas y no puedo estar como muchos actores que sí lo hacen. En abril de 2024, Leticia dijo que estaba muy feliz y muy agradecida de tener trabajo y de hacer lo que le gusta. Papás por conveniencia es una producción en donde ella interpreta a una abuela luchona y trabajadora, la mamá de José Ron. Y pues no, cuando la vida tuya es tu trabajo, yo creo que siempre, aunque tengas, pues ahí tenemos grandes ejemplos, ¿no, Ignacio? El trabajo de una actriz es interpretar papeles. Soy una mujer de 67 años y tengo la edad que me da la gana, porque es la actitud la que da vida. Yo me siento muy bien, confesó. Además, señaló, en la historia somos una familia muy adaptada, de una clase media, tal y como sucede en la vida real. ¿Qué, de veras no piensas regresar con Fallo? Pues ya dije que no. La actriz no es de las que le gusta andar en los escándalos y ha sido muy reservada con su vida personal. A finales de 2019, en una entrevista, rompió en llanto y le pidió perdón a su única hija, Valeria, de 26 años de edad en ese entonces,
porque dijo que no era una mamá perfecta, era una mamá presente. Una mamá presente. Pero pues le pido disculpas a Valeria, aprovecho esta oportunidad que me das para decirle... Lamentó que no pudiera expresar frecuentemente su cariño a su hija, ya que le costaba mucho trabajo el contacto, el abrazo. Explicó que la mejor inversión ha sido en la educación de su hija, ya que todo lo que ganaba en las telenovelas lo dedicó al pago de cursos de idiomas como francés, inglés e italiano, entre otros. Yo dije, no, yo no quiero, yo quiero que Valeria se prepare. Entonces la metí al francés, la metí al inglés. En 2017, un reportero reveló que la actriz pasaba momentos muy difíciles porque su hija tenía problemas alimenticios, ya que la joven, de 23 años en ese entonces, medía 1,68 m, pero pesaba solamente 29 kilos. Para ayudar a su hija, Leticia la ha llevado con varios especialistas, pero los problemas no terminaban. Pero fue una buena inversión, yo creo. Digo, fue lo mejor dinero gastado. ¿Así sí crees que hubiera dicho tu mamá de verte? A inicios de 2023, se dio a conocer que a pesar de no seguir los pasos de su madre en la actuación, Valeria triunfaba en el mundo de la moda, pues era gerente de marketing de moda y estilista de moda, y se desempeña con gran éxito en Europa. ¿Qué mamá es perfecta? De mi amor. Bueno, es que hay muchas mamás que sí están como muy cariñosas. Mucha gente cree que Leticia Perdigón es muy polémica por los papeles que ha hecho principalmente en cine, pero según ella es muy tranquila. Eso sí, es una actriz que no se deja, que siempre dice lo que no le gusta y cuando puede elige sus papeles y las producciones en las que desea trabajar. Aquí, qué casualidad encontrarla. A pesar de que fue una de las actrices de muy buen cuerpo y de un rostro muy bello, según se puede observar en sus películas, ella no se la cree y siempre dio más importancia a la actuación y a su profesionalismo cuando actuaba, pues era muy formal y cumplida, quería hacer bien su trabajo, esa era la forma de dejar huella. Además de que con sus buenas actuaciones y su profesionalismo, los directores y productores la volvían a contratar. Tan fáciles, y porque los trabajos pues cada día... son diferentes y porque las épocas han cambiado mucho, pero... A mediados de agosto de 2024, Leticia Perdigón incendió las redes sociales luego de que en Instagram un usuario compartiera varias de sus fotografías y, en tan solo horas, alcanzó más de 11,000 me gusta y cientos de comentarios. En los textos alabaron lo bella que era durante su juventud y lo bonita que sigue siendo, ya en una etapa más madura. Ya dime qué te pasa, ¿no? Deja de fregarme, ¿no? Lo que quiero saber es por qué estás enojada. Una de las películas que la lanzó como símbolo fue La Otra Virginidad y es precisamente la fotografía que promocionaba el filme la que subieron a internet y alborotó a los usuarios de las redes sociales. Sobre todo, a los que pertenecen a las nuevas generaciones que desconocen qué era el cine antes de las telenovelas y el auge de los videos. Yo creo que ninguna mujer debería rebajarse para encontrar marido. A pesar de que Leticia Perdigón ha sido nominada varias veces para premios en cine y en televisión por su calidad y por sus grandes actuaciones, no ha tenido el reconocimiento de estrella que se merece. Pero la gente la recuerda principalmente en cine, donde protagonizó personajes que han quedado en la memoria y en el corazón de un público que la sigue recordando con cariño y admiración. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos. Porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.